En este congreso donde estamos ahora en La Habana, de Universidad 2014, Galia Figueroa, socióloga de la Universidad de La Habana, explicó algo que se está discutiendo, que es la relación entre la responsabilidad social de la universidad y la propia sociedad, y los retos de acuerdo, por ejemplo, a las propuestas de desarrollo que esté debatiendo Cuba, en este caso, para tomar este país en cada momento. Galia, gracias por aceptar ser entrevistada por Claxo TV. En tu ponencia, vos hablaste de nuevos temas que tenían que ver con el desarrollo productivo, con el hábitat, con materiales de construcción, que daban la pauta de desarrollos productivos concretos. ¿Qué relación tiene esa gama de temas que dijiste con las funciones de la universidad, con lo que uno sabe de Cuba, que es que están tratando de implementar del Estado reformas que tienden a reciclar la economía estatal, una parte por lo menos, en cooperativa, en buscar nuevas formas? Bueno, el caso que yo estaba presentando ayer en particular tenía que ver con una red que la universidad coordina desde la cátedra en que trabajo, la Cátedra de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, que es una red que agrupa a todas las universidades del país y que donde participan también aquellos centros universitarios municipales, y que trata de localizar conocimientos no solo producidos desde las sedes universitarias, pero básicamente desde las instituciones universitarias, y los conocimientos locales en pos de producir desarrollo en los municipios, en las localidades. Y en ese sentido, esa red ha trabajado con gran importancia esas temáticas que tú mencionaste. Ha trabajado los temas de seguridad alimentaria, que es un problema para el país, un país que aún hoy importa alrededor del 80% del alimento que para el consumo doméstico, y que de alguna manera podría producir más, ¿no?, alimento. Entonces ese es un tema central. El tema de la producción de materiales para la vivienda es esencial, porque este país tiene todavía grandes problemas con habitacionales que hay que resolver. Por tanto, esos temas son esenciales. ¿De falta de vivienda o de reparación de viviendas antiguas y mantenimiento? De estado de la vivienda. De estado de la vivienda. Estado habitacional, sí. Y también los ciclones, no podemos olvidar los ciclones. Este país a cada rato es afectado, sí, por un ciclón, uh-huh, que deja realmente el tema habitacional en crisis en determinadas localidades. También está el tema de las energías renovables, y son proyectos como el biogás, la producción de biogás o de energía solar, que desde las universidades se han producido proyectos, a veces con el apoyo de la cooperación internacional, dígase el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la agencia suiza COSUDE, que también tiene sede en Cuba, la agencia canadiense, que han apoyado, digamos, económicamente, en términos de financiamiento, ciertos proyectos al interior de las universidades, y que estos proyectos es importante que logren expandirse en los territorios de manera que puedan producir mejoras en temas centrales, como es ese, como también es el tema de los arreglos productivos locales, de la manera en que se están visualizando nuevos actores económicos que tienen que ver con la reforma, que tienen que ver con esa producción no estatal, con que efectivamente el país ha declarado que en unos años se debe esperar que el 40% del Producto Interno Bruto del país provenga de ese sector no estatal. Por tanto, es importante que las universidades también logren incorporar a ese sector emergente en su área de trabajo, ¿no? Y lograr conectar, porque hay mucha resistencia. Es un país que por mucho tiempo fue básicamente... trabajó con una economía estatal, pues hay ciertas resistencias para aunar, para aceptar ese sector emergente, ese nuevo sector no estatal. Y hay mucho miedo, ¿no? Hay mucha angustia en algunos, porque por un lado uno escucha, a veces, digo, esto no es, son impresiones, no es una encuesta, por supuesto. La misma persona que se queja del Estado en algunos aspectos, casi lo añora por anticipado en otros, porque dice, voy a tener que desprender, esto está mal, ¿eh? Y voy a tener que desprenderme de esto que tengo. Uh-huh. Es como que esto está mal, pero hay cierta seguridad que no sé si voy a tener.
En el sector... el sector de servicios, por ejemplo. El sector de servicios y el sector económico. En el sector no estatal, es lo que refieres. Quiere decir, la seguridad que daba el sector estatal, claro, y exacto, abandonar el sector estatal para comenzar en el sector no estatal. Bueno, realmente los números dicen que es un... Los datos refieren que cada vez son más las personas, claro, que trabajan en el sector no estatal. Es un momento de transformaciones muy profundas y es un momento de transformaciones paulatinas, claro, y a base de prueba y error. Y por supuesto, creo que ese nuevo sector implica cierto nivel de incertidumbre, pero al mismo tiempo cada vez más personas se inclinan, claro, por trabajar en ese sector. Entonces la incertidumbre parece que no es tal, o no, ajá, es tan grande que logre anular claro, la certidumbre que da el trabajo en el sector estatal. Pero bueno, las universidades y en este sentido están trabajando con eso, con lograr conectar, porque hay muchas resistencias, es cierto, pero es precisamente por tanto... No, sí, resistencia, sí, resistencia cultural, inclusive. Exactamente, no, es mucho tiempo. Es esa la resistencia, sí, a la cual me refiero, claro, una resistencia de mentalidad, de modos de hacer históricos, que luego, y de identificación del sector no estatal, posiblemente como un sector no... ligado a la política histórica del país, sí, pues efectivamente hay que trabajar en la idea de que ese trabajo también es por el desarrollo del país y que ese trabajo también puede aportar al desarrollo del país. Vos dijiste recién una cosa que es clave en todo proceso de reforma, sobre todo cuando no surge de una teoría omnipresente, cerrada, que tiene respuestas para todo, sino que tiene preguntas y que tiene forma de experimentación. Vos dijiste ensayo y error. Sí. ¿En qué colabora la universidad en ese proceso de ensayo y error? O sea, la universidad se propone que el ensayo se realice y el error sea menor, y en todo caso, ¿cómo puede ayudar a eso? Bueno, en los lineamientos de la política económica y social del partido, que es, digamos, de alguna manera la plataforma programática, ¿no?, de los cambios, de las transformaciones que se prevén, ha tratado de implementarse, pero en ese proceso de implementación se ha dividido en varios objetivos fundamentales, que son como cientos, ¿no? Y eso se ha subdividido en comisiones de trabajo. En comisiones de trabajo donde la universidad está muy representada en cada una de esas áreas de trabajo. Jorge Núñez Jover, profesores de mi centro, muchos profesores que están aquí hoy, forman parte de esas comisiones, donde se realizan diagnósticos de temáticas que son clave, donde se realizan propuestas, donde se programan, se producen estrategias, ¿no? Se tratan de construir políticas que pueden ayudar en ese sentido. Y yo creo que eso es un elemento que prácticamente inédito, ¿no?, en la historia de las relaciones entre las ciencias sociales y la política del país, ¿no? ¿Y la relación es con la política o con los funcionarios? O sea, además, con la política o con los funcionarios, con niveles de decisión municipal, como vos contabas en tu ponencia, o con los propios cooperativistas nuevos, por ejemplo. ¿La universidad con quién tiene relación? ¿Y cómo es en ese caso, si es con los cooperativistas, por ejemplo, con el sector nuevo? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué piden ellos de la universidad? ¿Qué esperan? Pero no digo que esperan en términos generales, sino en términos concretos, casi cotidianos. En la exposición contaba que no solo están en esa red las sedes universitarias, sino que hay personalidades relevantes de los municipios. Entre ellos están, por supuesto, los gobiernos municipales. Y tal, sí. Porque sin el apoyo del gobierno municipal, realmente poco se podrá hacer, ¿no? Pero también, por supuesto, se encuentran los productores y aquellos líderes en las comunidades, que uh-huh, son realmente los que podrán, bueno, transmitir esos conocimientos de manera más efectiva, sí, ¿no?, y trabajar en la socialización de las prácticas. Sí. Siempre. ¿Qué le piden a un profesor universitario cuando se encuentra con él o un director de un centro de investigación académica? ¿Le cuentan su experiencia y le dicen, no sé cómo resolver esto? O les cuentan la solución y la universidad es la que también distribuye el conocimiento adquirido, porque si es ensayo y error, parte del conocimiento supongo es adquirido empíricamente por conclusiones prácticas de lo que se está haciendo.
Claro, pero y bueno. alguien tiene que, de alguna manera, teorizarlo, vamos a poner la palabra, ¿no? Claro, pero funciona de esta manera, en términos de la red, porque yo creo que una cosa es las ciencias sociales y la política del país, sí. Y otra cosa es la experiencia de la red. Exacto. Universitaria de gestión, sí, del conocimiento e innovación. Digamos que en la red la manera es que las sedes universitarias municipales funcionan como un receptor de demandas, de un espacio donde se puede saber cuáles son las problemáticas del municipio en conexión con los gobiernos locales y con las demás instancias municipales y organizaciones. Uh-huh. Quiere decir, ella funciona como cuáles son los problemas del municipio, cuáles, bien, son los que hay que resolver. Y ahí comenzar a buscar dónde están esos conocimientos que pueden estar en sedes centrales universitarias, pueden estar, a lo mejor es el municipio de Aguajá y la solución está en algo que hizo la Universidad de La Habana o que hizo la universidad en otro lugar del país. Y entonces tratar o saber que hay una red funcionando, un proyecto que soluciona el problema de la energía a través del biogás o que están distribuyendo semillas mejor, mejoradas. Para que no haya que inventar lo que ya está inventado. Exactamente. Eso, claro. No hay que reproducir, replicar los conocimientos. Claro, claro. Entonces tratar de conectar a esas personas y para resolver los problemas. Una de las cosas que hace el taller es al menos dos veces por año, es hacer talleres nacionales donde se reúnen las sedes, representantes de esas sedes universitarias. A veces se invitan la mayor cantidad posible de personalidades de los gobiernos locales y se comparten esas experiencias. Y de ahí, por supuesto, se produce un debate riquísimo y se identifican nuevas soluciones y se identifican nuevas problemáticas y se actualizan todos sobre qué se está produciendo en el país en términos de conocimiento y cuáles son las problemáticas que están siendo candentes, ¿no?, urgentes. Uh-huh. En los municipios. Porque eso también funciona de feedback para la universidad, ¿no? Claro. Porque es también pensar en qué debemos emplear nuestro conocimiento. Es decir, identificar un problema urgente también implica que la universidad identifique un espacio en el cual tiene que incidir, una temática en la cual, para la cual tiene que elaborar una respuesta, para la cual debe tratar de encontrar una solución. Y en ese sentido yo creo que la red aporta mucho en esa comunicación sociedad-universidad que es necesaria y que yo creo que forma parte integral, importantísima de nuestro rol, ¿no? ¿Y cómo hacen los profesores universitarios y los investigadores para hacer compatibles los tiempos urgentes de algo que hay que resolver ya, porque es una cuestión de vida cotidiana y de sustento, con los tiempos académicos que necesariamente son más largos? Más largos, o en todo caso tienen otro ritmo. Sí. Generalmente, muchas de esas soluciones ya están. Y a veces han estado engavetadas por largo tiempo. Uh-huh. Y eso, por supuesto, resuelve claro, un problema, porque a veces por problemas burocráticos o por problemas de incapacidad de la ciencia de ubicar su conocimiento, decirlo en el lugar y momento adecuado y en el espacio adecuado, pues la red también contribuye a eso, a sacar ese ¿Cómo conocimiento. ¿Cómo aprende un científico a hacer eso? ¿A hacer qué? Hacer lo que acabas de decir. Decir lo que tiene que decir, lo que es necesario en el momento adecuado. Oh. Pero decirlo y expresarlo, porque puede no saberse que existe. Es una forma institucional, pero lo que yo te pregunto es, en términos individuales, en términos del oficio científico, o del cientista social en todo caso, uh-huh, digo que es uno de tus temas. ¿Cómo hace el científico para aprender a hacerlo? A algunos les sale, digo, pero si no, ¿cómo lo hace para aprender? Bueno, yo creo que aquí hay una distinción importante que hay que hacer entre las ramas que no son de las ciencias, sí, sociales, porque esos tienen otras maneras de funcionar, sí, y yo creo que uno de los roles importantes de las ciencias sociales es tratar de conectar ese conocimiento, ese científico que engavetó su innovación, su resultado científico, o que lo publicó en una revista de alto impacto y no fue a parar después a ninguna solución específica de algún problema, ¿no? Claro. Pero bueno, las ciencias sociales en el caso de decir, bueno, yo creo que los espacios que puede aprovechar son los espacios de los eventos. Las publicaciones, como te decía ayer, no son suficientes.
los espacios de publicación de temáticas específicas de las ciencias sociales no ocupan un gran espacio, digamos, en las políticas editoriales en general. Igual habría que pensar si en otros espacios. No tengo una mirada en los medios, pero mi primera impresión es que no, tampoco está muy representada en los medios. Comienza a ser un poco comienza a ser más representada, sí, a través de espacios como la Mesa Redonda y tal, pero Te lo preguntaba específicamente, además, porque estás hablando en un canal de televisión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Uh-huh. Y es una oportunidad. Se trata de eso, digo, tal vez una de las formas sea esa. Y agradezco la oportunidad, y jamás la había tenido, ¿no? Pero sí, los medios son importantes y la participación de la ciencia social en los medios es importante. E incluso habrían espacios donde los científicos sociales latinoamericanos están más representados en Cuba que la ciencia social nacional. Pero creo que eso en este periodo está cambiando. Cada vez más espacios como la Mesa Redonda o espacios que ha propiciado el canal del ALBA, pues están incorporando a más científicos sociales, pero igual también la cantidad de programación dedicada a periodismo científico o a debates, creo que aunque se está avanzando es aún insuficiente, y entonces es muy difícil trabajar en esa... A lo que vos estás planteando, si yo te entendí bien, más que periodismo científico es mezclarse cada vez más. Exactamente. Es eso. Programas de radio. Porque redes es mezclarse, redes mezclan. Exactamente. Con lo bueno que tienen las mezclas, lo digo elogiosamente. Sí, precisamente por eso la red de GUCID y de gestión de la Universitaria del Conocimiento e Innovación trabaja en eso, para de alguna manera suplir esas carencias de conexión que no pueden, resolverse en los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación masiva o de otros espacios de publicación. Claro, no podemos pensar que las ausencias en espacios de publicación, por ejemplo, son no tienen explicación, digamos, es un problema económico, es decir, es un país que no tiene los recursos necesarios para hacer amplias publicaciones sobre muchos temas, está claro. Ajá, pero igual habría que trabajar en implementar otras opciones. Pero, por ejemplo, las opciones de conexión, digamos, de publicar las cosas en red, tiene la limitación de que los accesos a la red no son muy amplios. Es decir, es un tema complicado para lo cual en Cuba, atendiendo a las limitaciones que existen con el acceso a la red, que tienen explicaciones desde el bloqueo y otras más, las carencias económicas para no poder publicar ampliamente, digamos, esta revista Universidad que acabamos de sacar, Universidad de La Habana, tiene una tirada limitada. Es decir, no podemos pensar que esa revista va a ser de lectura nacional, ¿no? ¿Los universitarios y los investigadores chotean más, menos o igual que el resto de los cubanos? Bueno, digamos que en lo publicado no chotean igual. ¿Y qué quiere decir chotear? Entonces vamos a una definición académica, por favor. No creo que tenga una definición académica para el choteo. Creo que es parte del cubano hablar de cosas de importancia de una manera graciosa, ¿no? Tratando de hacer un chiste sobre el tema. ¿Y de dónde viene eso? La verdad, desde que yo recuerdo, está. Y si uno, por ejemplo, lee los textos, la literatura cubana de la década del 90, de los 80, finales de los 80, o ve las películas, la producción nacional cinematográfica, sí, pues es evidente, forma parte, está todo el tiempo riéndonos de nuestros problemas, ¿no? Pero si eso es saludable o no, creo que no tengo una respuesta muy precisa. Digamos que esa es la manera en que somos. ¿Vos lo haces? Seguramente. 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 Lo que no en las ponencias
de congresos como este, pero sí, es decir, yo creo que forma parte del cubano y que es bueno, no, ni siquiera vale la pena discutir lo es exactamente, es parte del cubano. ¿Y esto te influye o influye en el diseño de políticas de las que estábamos hablando antes? ¿Yo las facilito o las dificulta? No sé cuánto se choteen las comisiones de análisis de los lineamientos, porque no participo de ellas, ¿no? Pero supongo que no se chotee mucho allí. Por lo menos en los momentos, por lo menos en la definición de las políticas, uno se da cuenta. La que pregunta es, ¿eso quita drama o quita dramaticidad a ciertos procesos? ¿O quita seriedad? Porque puede quitar dramaticidad o quitar seriedad. No, seriedad no quita. No quita seriedad. Seriedad no quita. Yo creo que es una característica del cubano, chotear, y que puede ser vista como falta de seriedad. Claro, pero se puede ser perfectamente serio y chotear. Exactamente. Yo creo que no hay una contradicción entre ser serio y chotear, sino es una manera de ser. Dalia, muchísimas gracias. No, por nada. Muchas gracias a ustedes. Galia Figueroa, socióloga de la Universidad de La Habana, en Claxo TV.